Volvemos con Fabián. Estamos en la zona mixta, estamos buscando a los jugadores de la selección argentina. Facundo Campazzo. Estar tranquilo porque sé que no es un todo fácil y si me ponía nervioso me iban a jugar en contra. Así que creo que me dieron la confianza necesaria a mis compañeros para poder estar bien. Y bueno, estuve bien y estoy con confianza. Contanos una cosa, cuando se empezaron a salir las cosas, te fuiste notando cada vez más, perdiste más de 10 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias, te estoy ganando. Sí, no, tampoco buscaba mucho esto. Trataba de que manejar el equipo con mucha tranquilidad, de que el equipo no sea distinto con el de Pablo. Sé que no somos los mismos bases, pero bueno, trato de que hacer jugar, de defender duro. Y por ahí el primer cuarto no nos salieron las cosas, pero fue con confianza, lo hicimos bien. Claro, en el momento cuando veías que el primer cuarto estaba complicado, ¿ahí se te vino el punto o no? Ahí me puse, me puse un poco nervioso, pero tengo que estar tranquilo. Era obvio que iba a estar nervioso y no se me iba nada. Por ahí quería hacer algo más de lo común, pero bueno, tenía que estar relajado, tranquilo. Mis compañeros me ayudaron mucho, me dieron la confianza y el entrenador también. Bien. Y ahora, cuando se empezaron a dar las cosas, empezaron a seguir bien las cosas, se la empezaste a pasar a Ginóbili, a Escola. Sergio. Acá está Sergio Hernández. Bueno, Sergio, costó mucho, pero se ganó. Sí, como siempre, todo cuesta. Todo cuesta, nosotros y a todos. Yo vi el primer tiempo de Túnez de Estados Unidos y no te digo, hoy fue lo de hoy, pero 5 o 6 puntos. Estuvo ahí, todo lleva el gozo, fue un golpe duro en la mañana de entrenarlo de Pablo Prigioni. No que no iba a jugar, porque en definitiva son posibilidades de juego, sino que estaba internado por el cólico. Está bien ahora, está en la villa, va a estar bien para jugar, pero cuando jugás a las 2 de la tarde y se despiertan los jugadores a las 10 de la mañana y tienen un compañero internado, no es muy agradable. Después llegamos acá, Pancho Jase con una molestia que no le permitió volver a la cancha, contratiempos que hacen que te distraigas y tengas un mal inicio como el que tuvimos hoy. Sí, Túnez como contrapartida tuvo un primer tiempo donde la metía toda. Túnez es el campeón de África. Acá lo que pasa es que todos estamos acostumbrados a subestimar, a creer que acá están los 12 mejores del mundo y de cada continente. Túnez es el campeón de África y ya está, y listo, y hay que respetarlo como tal. Y lo está demostrando con actitud, con buen juego, con agresividad, con disciplina. Sí, hay que estar feliz por haber ganado. Gracias, Sergio. Un beso. Vamos a ver si lo agarramos a Marco. ¡Mata! ¡Marcos! Ahí viene Marquito. Mata, perdonen por los gritos. No, todo bien. Chiquita, Marco, chiquita. Lo traigo para acá. Ahí viene. Ah, lo puedo hacer acá. Te pido permiso. No te me vayas, Marquito. Bueno, te tocó. Cumpliste muy bien, jugaste muy bien. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, muy contento. Contento de que, bueno, que se dio de una vez, ¿no? Pero contento porque también creo que me voy satisfecho porque sé que di todo y nada, con ganas de si me llega a tocar otra vez, volver a hacer cosas para aportar para el equipo. Bueno, estuviste listo. Por ahí los partidos previos, no fuiste en Argentina, la gira, por ahí te mostraste un preciso. No estábamos acostumbrados a ver ese mata. Estábamos acostumbrados a ver el de la Liga y hoy fuiste el de la Liga. Eso es lo bueno. Sí, la verdad que cuando me dijo de entrar Julio me sentí bien, me sentí cómodo. Bifan y bien entré, me dijo que esté listo, que si tengo que tirar tiro lo tire. La verdad que por ahí un poco de las cosas que había dicho antes no me pasaron para nada hoy, me sentí muy bien. Por ahí ese era otro momento mío y nada, disfrutar esto, disfrutar que se ganó, que se jugó bien por momentos y nada, descansar. Es diferente, ¿no? Muy diferente jugar un partido en un juego olímpico. Ahí está, pasa Sergio Hernández, lo saluda. Digo, es muy diferente jugar un juego olímpico, jugar un partido de Liga Nacional y no por menospreciar a los compañeros que tenés Peñarol. De hecho, tenés un montón que están acá en el equipo, pero diferente por los rivales, diferente porque tenés a Escola, porque tenés a Mano y me imagino que eso también juega. Sí, la verdad que, bueno,
es diferente. Tenés ahí un jugador que mide casi, no sé, 2,20 metros, que por ahí no es normal, ¿no?, en la liga. Es diferente también por lo que decís, los compañeros que tenés también en tu equipo. Pero, nada, en los entrenamientos me hicieron sentir uno más del grupo. Yo me sentí cómodo, entrené bien y, nada, como te digo, con ganas. Quiero estar listo para cualquier minuto que me toque, tanto si tengo que entrar 30 segundos para defender, o como me tocó hoy. Así que, nada, también disfrutarlo y aportar. Una sola cosa te voy a decir. Bueno, primero me alegra mucho de que hayas entrado y hayas rendido como rendiste. Ya se larga la rotación, hay un jugador más para poner, el técnico crea eso, que confíe. Es lo mismo que con Facundo. Fuiste a volcar una pelota y no fuiste con la decisión que vas a volcarla en la Liga Nacional, una que pegó el soporte del canasto. No, fui a volcarla. Justo en la jugada anterior Leo me dice volcásela. Fui a volcarla, pero me desacomodó en el aire y después me pegó en el fierro. Pero bueno, lo importante también ir, ¿no? A veces. Eso es lo importante. A veces la cosa, tirás un triple y lo errás, pero también lo importante a veces tirarlo. Así que creo que eso me suma para mi confianza también. Seguro, y la necesitas y la necesitamos nosotros también. Así que bueno, nuevamente felicitaciones por la gran victoria y nos alegramos mucho que hayas estado. Muchísimas gracias. Chao, Marquito. Bueno, Marquito Mata, no sé si quieran jugar argentino. Ah, por ahí está Ginóbili, a ver si llego a ponerle. ¿Salió bien esto? Se te escucha perfecto, pero perfecto, bueno. Perfecto ahí, quedate ahí, a vivir. Ahí está Mano, a ver, ahí está Mano, esperá que está Mano, a ver si me puedo llegar, a ver, esperá. El gallego se va moviendo en la zona mixta, cerca pero, de los jugadores de la selección argentina. Escuchamos a Ginóbili. El ganador de este partido sea nuestro rival. Así que ese es útil, los entrenadores van a quedar seguramente, nos miraremos desde la villa posiblemente, o miraremos video, ya a partir de... No, mañana vamos a pensar en Nigeria, pero ni bien podamos, pero lo que decimos en todo campeonato, uno puede jugar bien, mal, altibajo, lo que sea, pero el partido es el que se define hoy, es el partido que venís a buscar, y lo bueno es que ya casi seguro evitamos, no, seguramente evitamos España, no se sabe, que era lo que venís a buscar, pero bueno, ya está, hicimos un trabajo aceptable y hay que pensar en lo que viene. ¿Por el cruce primero o por el tema de la semi? No tenemos que ser tan cacheros y de pensar dos turnos adelante. Hay que pensar en el próximo. Si nos dio para ser terceros, bueno, nos romperemos el lomo para ganar el cruce y después vemos cómo nos toca. Pero sí, todos queríamos ganar la Francia y todos queremos salir. Primero queremos salir, no segundo. Y bueno, pues se puede dar y queremos siempre, pero uno hizo el mejor trabajo que pudo y no se dio. Bueno, estamos tercero. También era algo que vinimos a buscar. Ahora hay que pensar en ese cruce. ¿Vale la pena arriesgar el físico contra Estados Unidos para ser primero? Depende cómo arranque el juego. Yo creo que si hay un partido que te sacan 15, 20 puntos el primer tiempo, por ahí pones el freno a mano. Si lo tenés ahí, ¿por qué no? Así que se verá cómo arranque el partido y también que decide el técnico, no soy yo el que decido. Manu, ¿cómo pegó en el grupo cuando Pablo anoche tiene el problema de estos cólicos? Porque no es una lesión deportiva, ¿cómo lo tomaron en ese momento? Sí, es un golpe duro. Tenemos dos bases nomás y Pablo es un jugador que juega 30-35, que lo necesitamos, y lúcido y activo. Como por lo menos pasó hoy, no sabemos cuándo se va a recuperar, cuándo va a poder jugar y cómo sigue eso. No tengo experiencia en ese tipo de enfermedad, nunca me pasó, pero sé que es muy doloroso, que es jodido y esperemos que se recupere lo antes posible porque sin él somos otro equipo. ¿Se cargó la responsabilidad, Facundo? Está muy bueno que haya pasado en un partido como hoy. Que gane confianza, que juegue 40 minutos, le va a hacer muy bien, le hizo muy bien seguramente. Pero está claro, podemos confiar, contar con él, pero Pablo es una de las mejores bases de Europa por un montón de tiempo, una gran experiencia, y lo necesitamos si queremos llegar a semifinales, y bueno, si no, las chances se achican mucho. Hoy pudiste descansar un poco más, ¿cómo terminaste físicamente? Bien, mira, tuve un golpecito en el cuádriceps que ahora se me está enfriando, viste, estas cosas, pero no es algo preocupante, lo bueno es que tenemos 2 días y medio para recuperar, así que no es grave, pero feliz que pude sentarme un rato en el cuarto, pintaba mal. Digo, acá va a ser otro partido que hay que remarla, que es jugar 35, 37, y no, la verdad que
que orgulloso de cómo revertimos una situación que venía incomodísima. Así que contento por eso. ¿Me podría dar un concepto del partido, por favor? Un partido en el que no entramos lúcidos. Pensamos que lo íbamos a ganar simplemente por la camiseta y hoy por hoy no es ningún partido así. Así que Túnez nos pintó la cara en el primer cuarto, estábamos muy inspirados también. Jugadores que habitualmente no tienen un gol exterior tan confiable, me las metieron todas. Y bueno, después hubo que ponerse el overol, un baño de humildad y a lucharla. Y la verdad que lo hicimos impecable. ¿Estás satisfecho con tu rendimiento? Bueno, estamos alucinados, estamos con los amigos, con los compañeros, con los colegas. Vamos a ver si lo podemos tomar a escuela. ¿Salió bien esto también? Perfecto. Ahí estamos, seguimos. Dale, el gallego se ubica para escuchar al capitán de la selección argentina, Luis Scola. Ahí puede ganar cualquiera. Capaz jugó muy bien, Marcos jugó menos tiempo, pero jugó muy bien el tiempo que jugó. Los dos pueden jugar, ya lo veremos en los entrenamientos todos los días. Los dos son buenos jugadores. Hoy Paco tuvo la oportunidad de soltarse, tuvo la chance de poder equivocarse, que a los jugadores que son suplentes es algo que extrañan mucho, cuando juegas pocos minutos, no tener la oportunidad de equivocarte y corregir el mismo partido o en el mismo cuarto, y él tuvo esa oportunidad hoy y se soltó muchísimo más. Y Marcos entró listo para jugar, y es importante para nosotros. Jamás en mi vida pedí volver a una cancha. ¿Cómo voy a pedir volver? No, sería bastante irrespetuoso. ¿Cómo? Pero no te molestó jugar en su último minuto. A mí me gusta jugar. Por eso. Sí, a mí me gusta. Pero tampoco me había molestado quedarme en el banco. Sí. No. De hecho, en un momento, en el primer cuarto, estaba pensando que merecíamos salir los 5 titulares y que entraran los suplentes. En un momento lo deseé, porque al final, si está jugando mal, tiene que jugar otro. Si cuando jugamos bien nos sacan, pues jugamos bien. Y cuando estamos jugando mal, merecíamos estar en el banco, en un momento. Después, bueno, empezamos a jugar mejor. Y en un momento estaba pensando, me parece que ahora nos va a sacar a todos, porque era lo más justo. Se viene Nigeria, que es un equipo que físicamente son grandes, son atléticos. Sí, no lo vi jugar nunca a Nigeria, a este Nigeria, pero sé lo que son, los conozco a los jugadores y sé, hablaron mucho de ellos, y sé que va a ser un partido duro, va a ser un partido muy duro. Bueno, estábamos en una posición medio incómoda, por eso ya lo dejamos. Bueno, la parte de base de los protagonistas, ¿no? Además de Facu, el comienzo, de Marquitos Mata, de Lecito Escobar.